Mamacita nutricionista Jenny Patricia, que viene a cocinarnos una receta muy saludable. Buenos días, Jenny. Buenos ¿cómo te días, encuentras? Mi amor. Cuéntamelo todo. Mi esposa la usa para... Bueno, decorar la casa, ajá, ¿verdad? Para Halloween, exacto, para postres de pasteles, ¿verdad? Ah, mira qué bien. ¿Y que para otra cosa lo puedes usar? Pero no, hoy les voy a dar una receta que van a usar esta fruta para la cena. Ahora, ¿qué dije? ¿Fruta o vegetal? La calabaza es... ¿Es un vegetal o una fruta? Es una fruta. ¿Es una fruta? Es una fruta. Como el aguacate. Exactamente. Wow. Entonces, vamos, manos a la obra. Vamos allá. Vamos a cocinar. Oye, yo no sabía que era una aquí, fruta, fíjate. ¿Viste? Por eso estoy aquí, vamos, la para ayudarnos. Exactamente. Todo. Bueno, vamos primero a tirar la pasta integral. ¿Integral? ¿Okay? Porque es más saludable que la pasta normal. Perfecto. Ahora, el secreto para darle esos sabores divinos a la pasta, escuchen bien, uh-huh, es como que nutmeg. ¿Cómo es eso? Nutmeg, es como te digo, la nuez moscada. Ah, la nuez moscada. No le vayan a decir nada. No sabía eso. Exactamente, porque le va a dar ese sabor. Y lo dejas cocinando ahí. Okay. Y ya. No se lo cuente a nadie, señora. No, nadie. ¿No? Entonces, a la pasta no se le echa No, moscada. No es moscada para nada. No, para entonces, nada. Aquí ya tengo el pollo cocinando. Eso, ¿ok? El pollo es muy sencillo en esta receta. Entonces, solamente sal y pimienta y ya. Un poquito de sal, pimienta. Exactamente, porque el sabor se encuentra en la salsa de la calabaza, de la pasta. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Cómo hacemos eso? Ok, primero, ajo. ¿Te gusta el ajo? Me gusta el ajo. Bueno, no lo estás muy convencida. No, bueno, lo que pasa es que no es como que soy el amante del ajo, okay, pero okay, sí que da muy buen sazón a la comida. Ay, a mí me fascina el ajo. Y ahora un poquito de cebolla. Bueno, mi amor, este es mi perfume. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, comadre. Bueno, ok, vamos a ver. Okay. Y un poquito de albahaca. Albahaca. Lo puedes oler. ¿Verdad que huele divino? Huele riquísimo. Súbale el volumen. Para que huela. Qué rico huele. Huele divino. ¿Y qué es esto? Esto es romero. Romero. Y machúcalo con las manos para que le saques el sabor y la fragancia más. La fragancia más bien. Exacto. Muy bien. Un poquito de sal y pimienta. Solamente una piscada. Una piscada. Échale otra por si acaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Me vas a jalar! No. Y como 3 cucharaditas de aceite de coco. Ah, ¿aceite de coco? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, señoritas y señores, porque los hombres también cocinan. Por supuesto. Claro que sí. Aunque claro sea en el barbecue. Bueno, pero cocina. Pero cocina. Claro que sí. Vamos a agregar la calabaza. Ahora, lo pueden hacer cuando cortan la calabaza, uh-huh, o mejor todavía, de lata. ¿Ah, de lata es el mejor? Bueno, para mí, porque es más sencillo. Abre la lata y ya, la echas ahí. Porque si lo vamos a hacer yo soy toda de lo fácil y más sencillo y saludable, ¿ok? Sí. Por eso eres sexy. Porque mientras más rápido y más sencillo, mejor va a ser. Exactamente. Y la calabaza tiene mucha vitamina A y C y ayuda a combatir el cáncer. Así que es muy saludable. Eso no lo sabía. ¿Viste? Pero fíjate, mi esposa mezcla mucho la calabaza, le echa calabaza a las habichuelas. Y perfecto. Bueno, entonces, ¿y te gusta o no? Eso me encanta, me fascina muy bien la calabaza. Y ahora, mira, un poquito de caldo de sopa, caldo bajo en sopa. Sodio. Esto es de pollo, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente, okay. Gracias. Estaba diciendo, a ver si me estabas poniendo escuchando, atención. Exacto. Y aquí tengo leche de almendra, pero leche ustedes almendra. Pueden echarles leche de soya, leche, crema, lo que ustedes quieran. Perfecto. ¿Ok? ¿Y entonces? Y típicamente el queso parmesano va encima de la pasta. Venga, y en un este minuto, caso, ¿cómo no vamos a resolver esto? Tú dime. Ok, lo agregamos todo junto. Ajá. Ok, y lo vamos mezclamos a dar una mezcladita. Exacto. Y acá lo vas a dejar cocinando como 8 o 10 minutitos. Ok. Ok, para que absorbe el saborcito. Para que absorba todo el sabor. Exactamente. Okay. Y lo dejas ahí, mira qué rico. Y sabes, yo le hubiese agregado un poquito más. De albahaca. Eso. Para exacto, que darle un poquito de color. Exactamente. Y simplemente, mira, ahí tienes el espagueti, el y así pollo. Es que esto va a quedar. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, para usar todo de la calabaza, ajá, ustedes pueden comer las semillas de la calabaza. Ah, ¿no sabía? Sí, las lavan muy bien, las dejan secar un poco afuera, le pueden poner una sal. Poner en el horno y mira qué rica queda. Y la pueden riquísima poner encima de la pasta. Y mira qué nutritiva es esta cena y deliciosa, amigos. Así mismo es. Es rica.